Cuéntala. Programa 2. Número 2. Gira un poco el iPad. Mi iPad. Ah, fíjate, aquí voy a hacer en este bloque lo de pasar unas imágenes de ellos con mi super iPad. Voy a hacer así. Pero que no se te mueva así porque te va a dejar. Ah, pero si lo pongo así se ve. Si yo hago de aquí para acá. No. Tú lo ves. Sí, ahí sí lo veo. Claro, pero no se ve que coño, veo el vaso. Ah, pero vamos a quitarlo. Pero es que prefiero, no sé. No, yo lo voy a sostener así. Es que si te veo haciendo esto, te descubro. No, pero es que yo estoy haciendo así, yo voy a hacer así. Y después digo, vamos a ver unas imágenes del equipo de tenis y algo así. Y ¡pam! Se van a salir las imágenes. Listo, vamos. Preparados, silencio. ¡Action! Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Hoy estamos tocando los temas de innovación aplicada al emprendimiento, en el caso de tnoradio.com. Por eso nos acompaña su director, el señor Rafael Casella. Rafael, quisiéramos que nos explicara, sobre todo para los emprendedores, cuáles son las ventajas y cómo está constituida TNO Radio desde el punto de vista tecnológico. Hablaste del streaming, de la capacidad de transmitir contenido, no solo música, sino contenidos importantes. ¿Cuáles son esos contenidos y cómo uniste ese contenido a la tecnología que aplicas? Sí, en efecto, nosotros, nuestra esencia es vía streaming. De hecho, somos los únicos que mantenemos un streaming de video y un streaming de audio. No los ponemos a viajar en conjunto, aun y cuando eso puede traer algunos temas de sincronismo o lipsync, pero siempre vamos a tener uno de los dos para que la gente, el usuario, pueda percibir nuestro trabajo, ¿verdad? En esencia, insisto, somos radio y el valor agregado del video, es un valor agregado. Nosotros no tenemos el esquema total real de lo que significa, con toda la propiedad del caso, la televisión digital. Sí, hay un argumento que nos adornamos, generador de caracteres, un insert, nuestro logo, algunas cosas. Pero en sí somos una radio, esa es nuestra esencia. A propósito de eso, vamos a ver algunas imágenes relativas a cómo funciona TNO Radio. Adelante. Ok. Continuamos. Como pudieron ver, es interesante el esquema tecnológico y sobre todo el display que tiene TNO Radio para mostrar imagen y audio. Ahora bien, si pensamos en el tema de información, los programas que tienen contenido, ¿cómo estás utilizando ese audio y ese video en este momento? Nosotros basamos el contenido precisamente porque nos definimos en una emisora multigénero. En las emisoras convencionales, por años, no solo en Venezuela, en el mundo, la estructura era: si la radio es popular, si es juvenil, es juvenil, si es adulto contemporáneo, es adulto contemporáneo, si es solo deporte, es solo deporte. Se segmentaron. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar en efecto y en esencia, aun y cuando estamos en internet, el público venezolano, según horario. Entonces, según el horario, nosotros nos damos ese gran lujo de tener un abanico en el cual tenemos deporte, tenemos gastronomía, tenemos salud, tenemos entretenimiento, fitness, tocamos un poco el tema político porque no nos autocensuramos, con el respeto debido. Nosotros no tomamos parte de la noticia, simplemente brindamos la noticia como tal y un moderador, que en este caso es Hinaldo Bravo, otro comunicador de dilatada trayectoria en el país, es quien modera el invitado o hace mención o alusión a la noticia, sin él tomar parte de la noticia. También es interesante, tienes programas dedicados al tema del consumidor también y el tema de la interacción con tu audiencia o con tu televidencia, dado que tienes también video. ¿Cómo ha sido esa interacción con los diferentes públicos a los cuales ha dirigido tnoradio.com? Es un trabajo rudo por dos temas. Primero, el venezolano no sale de su zona de confort. Entonces nosotros estaríamos rompiendo con ese paradigma de llamarlo a que venga hacia donde nosotros estamos. No en vano, ya superamos nosotros en redes sociales, en Twitter tenemos más de 58,000 seguidores y sigue creciendo en tan solo meses que tenemos al aire realmente con la radio.
Nosotros, entre todos nuestros talentos, sumamos más de 1.600.000 seguidores solo en las redes sociales Twitter e Instagram. Eso es interesante porque mencionas ese halo, ¿no? que compone todos los talentos y que está alrededor de TN Radio, y hay esa interacción con cada uno de esos públicos. Eso también es interesante para el tema comercial, es decir, para transmitir mensajes que efectivamente tengan, alcancen a diferentes públicos. ¿Cómo está organizado TN Radio para servir, digamos, a la comunidad de negocios de nuestro país? Nosotros inicialmente, todos los días, y esa es parte de nuestra filosofía, siempre estamos en un constante testing. Jamás hemos pretendido hacerle creer a nadie que somos la Biblia para que nosotros nos sigan. No. Sin embargo, desde un principio, cuando nosotros iniciamos este proyecto, quisimos mostrar resultados antes que precisamente una hoja con un lindo proyecto y un buen video montado en la mejor casa productora del país, que es lo que esencialmente se hace. Nosotros salimos a mostrar nuestros números, nuestros contenidos, nuestros talentos. Nosotros tenemos más de 26 talentos. Pocas emisoras convencionales consolidadas en Venezuela se pueden dar ese lujo de tener 26 talentos en su programación. Eso le da la oportunidad al usuario o a la agencia de publicidad con las cuales mantenemos una estrecha relación, ya que tenemos un programa, el único en Venezuela, dedicado realmente al marketing, pero no al marketing como había otros programas donde solamente nombraban la marca y listo, no. Detrás de lo que aquí estamos haciendo, hay 7, 8, 10, 15 personas en este momento aquí grabando. Pero detrás de un comercial pueden haber 60, 80 o 120 personas directamente trabajando. No todo el mundo lo sabe. Entonces tenemos el programa Brand Radio en conjunto con FedUp y algunas asociaciones también con ANDA, que es quien agrupa las agencias de publicidad y los anunciantes en Venezuela, brindando ese soporte de marketing real a los usuarios. Esto nos ha permitido tener ese estudio más interesante y que nos vean a nosotros como un sampling online directo, cualquiera de las marcas. En otrora, tan solo hace 3, 4 años atrás, las agencias de publicidad todavía no seguían viendo el mundo digital con la seriedad del caso. Sin embargo, en 2012, 2013 y 2014, en Venezuela el único segmento que publicitariamente hablando creció fue el segmento digital. El resto decrecieron y uno, el golpe fue muy fuerte. Vamos a continuar conversando sobre estos primeros pasos de pioneros en el marketing digital de TNO.com luego de la siguiente pausa. Ok. Vamos a hablar en esta